secrets. If you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the reefer. Bueno, bueno, aquí Power Gameplay reportándose y estamos en un nuevo video de Destiny. Bueno, este es el cuarto capítulo, creo yo. Es el cuarto capítulo, creo yo. Y vamos a dar el primer paso a la luna. ¡Oh, my God! A la luna ahora mismo. Bueno, también quería dar muchas gracias a todos los suscriptores que me han estado apoyando. Y todo eso que han estado comentando y todo eso, entregar like y todo eso, la colmena de la tierra. Esperábamos que fuera suficiente para ellos. Bueno, como sea, muchas gracias también por todo, ya por todo, exactamente por todo. También porque ya casi llegamos a los, creo que son 700 suscriptores. Sí, creo que son 700 suscriptores. Así que examinar esto por las noches, preguntándome qué estaría haciendo la colmena, pero lo único que llegué a detectar fue actividad difusa, como si estuviera bloqueada o enterrada. Perdón por distraerme, pero igual tenía que escuchar también, ¿no? Así que muchas gracias a todos los suscriptores. Muy pronto será el especial, obviamente, que no sé ni siquiera todavía qué hará. Ay, Dios, ni siquiera sé qué haré, pero bueno, buscaré alguna cosa para ser especial para ustedes también. Así que bueno, sigamos con el video, obviamente. A ver. Un guardián vino aquí en busca de un acceso a la fortaleza de la colmena, pero desapareció. Vamos a buscar su rastro. Sus últimas coordenadas conocidas están más adelante. ¿Y por qué no puedo sacar mi pinche moto? Ay, Dios, vamos. A ver. El último informe del guardián dice que arrebató el control de este antiguo acelerador a una casa caída desconocida. Ok, si lo arrebató, entonces, ¿a quién se lo arrebató exactamente? Bueno, no importa. A ver, ¿por acá hay enemigos? No lo creo. Parte de este equipo muestra actividad reciente. Los caídos no reviven los viejos sistemas. Tuvo que ser el espectro del guardián. Ah, el espectro del guardián. O sea que prácticamente el guardián era malo, o capturaron el espectro y lo hicieron escanear eso. Bueno, está en duda. Oh, cómo saluda. Bueno, buscaba los restos de una antigua colonia. No está lejos. De una antigua colonia. Ok, ¿qué debo de hacer? Caídos, vienen a por nosotros. Muéranse. Muéranse. Vamos. Muérete, escoria. A cuchillo. ¿Qué? Me lo comí. Headshot. Ahora sí, muérete, cabronazos. Ay, Dios, pero es que son invencibles, ¿o qué? Bueno, a ver, tengo munición pesada, voy a gastar. Cablum. A ver. Muérete, escoria. Va, no. Esta armita no me gustó. No me gustó para nada. Pero es que tiene más impacto y de todo. No tengo más bien nada de eso. ¡Que es muy lenta! ¡Pero no! Estúpido capitán, ¡vamos! A ver. Creo que me tocará hacer esto. Sí, así. Así está mejor. Mucho mejor así, a ver. Ahora sí, vamos a por este. Te mueres porque te mueres, cabrón. ¿Qué me coge? ¡Bum! Me explotó en pedazos. Dios, me encanta este juego, me encanta. Carajo, vamos. Estúpidas escorias. Muérense. A ver.
Creo que también voy a grabar Crisol en este, o sea, PvP en este episodio, porque ya apostando que, no sé, se vería un poco aburrido solamente pasando historia. Entonces, no sé, busco como una parte más, más atractiva para que ustedes se diviertan en vez de estar viéndome en pasar la historia, obviamente, ¿no? Y todo eso, entonces sería mejor eso. Vale, pero es que, a ver, ¿qué hay que hacer? Rechazo el ataque caído para continuar buscando los guardianes perdidos. El guardián perdido. Epa. Ya que sí hay que matarlos, imbécil. ¿Qué imbécil soy? ¿Qué imbécil soy? Vamos. Muérete, muérete. Acá estás. Pues. Bueno, tengo la supercargada, pero ¿dónde? ¿Dónde llegó la nave? La fucking nave, ¿dónde llegó? Me están asustando con ese sonido. A ver. Aquí están. Ok. Así que muéranse. Jodidos enfermos. Retrasados mentales. ¡Ay, muérase! ¿Dónde fucking están? Aquí está. A ver. Bueno. Ya después de que le pegue el primer taponazo, no se salva el segundo. Puedes utilizar el colibrí. Tenemos un enlace. Muy bien. La colonia que estaba buscando debería estar al otro lado de la cresta. Si sigue en pie. Ah, o sea que me toca pasar. Bien. Bueno, no importa. Ay, madre mía. Oh, madre mía, no. Esto es peligroso. No me gusta. Muérete. Ay, no me gusta. Fucking animales de moto, wow. Muérete. A ver, quiero pegarle la granada. Joder, pero... Que te mueras, imbécil. Ah, mía. Mía. No, joder, cojo una nueva más bien que esta que se... Esta está que se estalla, así que vamos. Por esta y vamos por acá. Madre mía, este colibrí no avanza nada de rápido. Ay, qué... Pero lo bueno es que dispara, cosa que no hace el otro. A ver. Bueno, este fue su destino. Bueno, me toca... A ver, mato esto de acá. ¡Bum! Sí, lo maté. Ok. Vamos. Bueno, y ahora sí me toca abandonar. Parece que acampó aquí. Vamos a ver qué dejó atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, parece que no hay sus nadie. Notas. Menciona todo el rato un lugar llamado Templo de Crota. Ay, el Templo de Crota, es de la expansión. Parece una trampa mortal. Bueno, si hay que caminar hacia la trampa, pues vamos hacia la trampa, ¿no? Es como lógico. Tan solo me parece a mí, yo qué sé. A ver. En esta zona hay kilómetros de terreno hueco. ¿Quién sabe lo que estará pasando bajo tus pies? ¿Bajo mis pies? Vale, pues yo no encuentro nada, ¿no? Bueno, ya, ¿qué va? Qué imbécil soy, en serio. Creo que hemos encontrado el templo. ¿Templo de Grota? Sí, este es. Ahí delante, guardián abatido. Guardián... Ah, guardián muerto, joder, ve. Aquí está. Yo lo encontré. Encontré el supuesto guardián muerto, carajo. Vamos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ah, cinemática, supongo. Sí. Así que escuchemos, carajo, escuchemos. Vamos, pero que hablen, ¿no? No queda nada. Ni siquiera la luz. Y su espectro.
un fantasma o eso me parece. Deberíamos retroceder. Sí, buena idea, retroceder. Madre mía, que se vienen los... Ay, no jodas. Que se vienen todos los de la colmena. Hemos despertado a la colmena. Que no nos separen. Sí, tranquilo, que no nos separen. Porque soy pro, carajo. Mira. Madre mía, si me caen mal esos calvos. Que va bien, mira acá. ¿Qué hace? Joder, escopetazo. Ahí fue. Madre mía. Calles, por favor. A ver, ¿dónde está? Pinches acólitos de verdad. Muérete, muérete. Muérete. Soy un enfermo, ¿no? Pinches lacayos de pacotilla. Ush, que me alcanza. Muérete, muérete. No se vale. A ver, voy por este lado, ya. Escapen. No me tres, escapense. Ahora sí, ya. No más para allá, ya es de matar. Estar seguro. Muera, joder. Pinches estúpidos. Detecto la luz moribunda de un espectro. Dentro. Vale. No, pero estos lacayos se me joden. Me toman del pelo, en serio. Buah. A ver, tengo una nueva mejora para esto. Golpe fugaz. Buena. A ver, 43. Bueno, supongo que me va mejor con este cañón de mano, ¿no? Bueno, eso supongo. Y no creo que pasen cosas buenas de aquí. Es más, yo creo que este cañón de mano yo ya lo tuve. Pero lo desmonté por alguna razón, no sé. Bueno, no importa. ¿What the fuck? Vale, ok, no sé por qué, pero voy a tratar de hacer esto. Porque tengo la presencia de que no me están escuchando. A ver, vamos. Bueno, sí, ahora sí sería... Es mejor totalmente. Bueno, como yo soy tan pro, le voy a dar con esta. Y se muere ya. ¡Se murió! Templo de Crota. Supongo que tengo que revivir esto, ¿no? Revívete. Ah, es un cuadro. Ya reviviste. El espectro está muerto, pero puedo leer algunos de sus recuerdos. Pues léelos. Las cavernas siguen durante kilómetros. La colmena está reuniendo un ejército para invadir la tierra. Oh, Dios. Debe ser detenida. Obviamente, conmigo acá está a salvo todo. Conmigo acá está a salvo todo. Bueno, eso supongo, ¿no? ¿Qué más? Nos vemos en el crisol. Bueno, y listo. Aquí estamos en el mapa del crisol. Estamos a punto de comenzar ya. A ver qué tal nos va. Equipo Alfa. Ok. Hey, mira, estaba de segundas.
Super cool. Haceos con las reliquias y no dejéis que se interpongan en vuestro camino. Ok, por lo que sé es encontrar unas reliquias. Madre mía. Nueva reliquia. Muérete. No, joder, no. Por detrás, siempre por detrás, me joden todo. Vamos, vamos, vamos. Yo puedo, yo puedo. Soy nivel 5. Ellos no sé qué carajos de niveles sean, pero igual sé que son altos. Así que vamos a jugarles sucio. No, madre mía, pero... Ah, mi tocla esta vez. Dios. No. Vamos perdiendo, sí. Típico, típico. Cuando no grabo, voy ganando en el crisol. Pero cuando grabo, soy pésimo. Sí, es típico, es típico. Joder, esto... ¡Ah! Esto no mata. No he matado ni uno. No me jodas, me pongo un equipo de madre. Ya. Madre mía. Soy más malo que el cáncer en el crisol. Ya, 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 ya. Muérete. ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera lo maté! ¡Ni siquiera! ¡No! Debía desactivar eso, joder, ¡no! ¿Cómo voy a hacer eso? ¡No! No puedo ser tan malo cuando grabo. Bueno, primera baja, primera baja, primera baja. Bueno, voy por la segunda. ¡Bum! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! Era si no tocarlo. ¡Ah, joder! Era si no tocarlo. Bueno, voy a mostrar una armota que guau. Wow, es super cool. No, esta no me gusta. Esta. Uy, esta arma super cool. Más pronto la conseguiré, yo sé, yo sé. Nueva reliquia localizada. A ver. Vamos a por la reliquia antes de la cojan ellos. Antes de que la cojan ellos. Llegué, 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 llegué. Bueno, ahora ya llegué. Segundo paso, sobrevivir. Es más, voy a hacer una guía para ganar en el crisol. Bueno, o perder con estilo por lo menos. Sin tanta humillación. Dios bendito, que soy imbécil. ¿Cómo voy a...? Munición pesada en camino. Imbécil, los otros que me dejan solo, no jodas. Macho. ¿Cuánto? Me maté dos de seguida. Dos de seguido. Munición pesada disponible. Ok. Ok. Uno y uno. Acaba. Esta arma no es muy potente. Muy potente. Ay, 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 ay. Muy potente. Bueno, sí. Muy potente que digamos, pero igual sirve. Reliquia asegurada. Reliquia asegurada. Ah, me dieron 200 puntos por... Ah, ok. Cool. Y entonces, ¿dónde está la otra? ¿Dónde carajos está la otra? ¿Qué escorias son estos manes, en serio? ¿Qué escorias? What the fuck? ¡Ah! Hiciste boom. A ver, una reliquia. Estoy asustado. A ver, que la cojo yo de nuevo. Hiciste boom. Dos veces hiciste boom. Voy de segundo. Buena. Voy de segunda. Bueno, bueno, voy mejorando. Oh sí. Ya casi alcanzamos a los bastardos estos que nos van ganando. ¡Joder, lo maté! ¡Oh, sí, voy mejorando! Ya veo. Veo futuro en mí. Defiende la sonda, guardiana. Joder, pero... No veo futuro. Muérete, bitch. ¡Joder, no! ¡No, no! ¡Oh, my God! ¡No! No, lleguen rápido. No, madre mía. Bueno, no importa, atento a nuevas reliquias ya. No. Coño,
van a quitar eso, joder. Bueno, lo maté, carajo, lo maté. Eso es lo que importa en este mismo momento, que yo mate bastante. Y ojalá gane a la primera. Madre mía. Nueva reliquia localizada. Vamos por ella. Aquí está, están detrás de mí. No. Que no me cogen de sorpresa, en serio. ¡No! Me cogieron. Sí, me cogieron. Siempre me cogen. Sonda activada. Madre mía, pero la activamos y no puede dejar que la desactive. No puede. ¡Dios! Sonda perdida. Sí. No, si quieres no me doy cuenta, imbécil. Bueno, vamos a esperar la misión pesada. Sentémonos. A ver, no puedo parar de verme bailecito, en serio. O mi saludo. Parezco uno esos de los de China. Super cool. Tienes munición pesada. Tengo munición pesada. Ok, van a ser boom. Nueva reliquia. Va por ella. Joder, hizo boom. Tres veces ha hecho boom. Tres veces. Boom, boom. Otra vez. Buena. Madre mía, sí que soy pro. Bueno, me estoy revelando y a la vez estamos perdiendo. Pero igual, me estoy revelando con el crisol. Y eso que soy bien malo, ¿no? No jodas, en serio. A ver. Ya vi lo revivo. Y ya. Ahí estamos. Cojo munición. Me voy a este lado porque viene uno. ¡Bum! Muere. Buena, madre. Joder, que me mato. Solo quedan 5 minutos. Casi me mató solo con la estúpida granada. Dime que lo maté. ¡No! Le hice una baja. Joder, que me estoy poniendo nervioso o qué, tengo un tic o qué, no sé. Carajo, siempre se me lengua la traba cuando estoy grabando. Jódanse. Por acá viene uno. Sé que viene uno por acá. Bueno, y si viene, pues acá lo espero. Lo maté, carajo. No te puedes escapar, mano. No te puedes escapar. Joder, otro. Muerto, carajo. Bueno, voy bien. Voy en 2000. Reliquia capturada. Creo que es 2300 y pico, algo así. No, no sé, pero igual. A ver. No, todavía falta mucho, un minuto y pico. Ventaja ganada. Madre mía, pero que está por aquí. ¿O qué? No, pero ni siquiera me di cuenta cuando dio la vuelta. No jodas. A ver. Pero reanima, carajo. Nueva reliquia localizada. Y la reliquia. Bien, apareció junto a ella. Aquí está. Aquí está, joder. ¿Qué? No lo maté. Ay, no lo maté yo. ¿En serio? Bueno, lo maté yo. Y lo sigo matando yo. Munición pesada en camino. Ya que. A ver. Creo que vienes por acá, sí. Muy imbécil venir por acá. Ya sabía esa. Bueno, igual, vuelven a hacer boom. A ver, madre mía. Y hicieron boom. Bueno, uno hizo boom. El otro no sé qué carajos hizo. Bueno, no hizo boom, pero lo maté. Vamos de primera. Nosotros somos el alfa y somos los primeros. O sea, somos los azules y vamos de primera. O sea, eso es lo único que importa. Vamos de primera. Ay, joder, pero siempre. No me jodas, en serio. Corre. Necesito ir.
Por la reliquia, ya la pillé, ya la pillé, vamos a pillarla. Jodete. Jodete, macho, no. No me jodas. Madre mía. Vamos, necesitamos coger la reliquia. La estúpida reliquia de pacotilla, joder. No. Muéranse. ¿Por qué no se mueren? No. Perdimos la ventaja. Perdimos la ventaja. Hemos perdido la ventaja. Vamos a recuperarla porque la recuperamos. Oh, joder, siempre ese man me mata. Siempre me mata ese man. Dios. Cuando estábamos de cerca para ganar. Y perdemos la ventaja. Es que esto es impresionante. Muéranse. Bien. Buena. Vamos, llega el otro. Bueno, nivel 6. Madre mía. Solo los fuertes sobreviven. ¿Me estás diciendo débil, imbécil? ¿Mm? Joder. No me jodan, en serio. Bueno, igual, quedé de segundas. Maté. A ver, maté 21 enemigos. Y un nivel 5. Ay, Dios. Sí que soy pro. Ya, o sea, definitivo. Soy pro. Bueno, no soy tan pro. Pero igual, ya. Mejor me callo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Probablemente ya empiece también a subir videos de GTA 5, no sé, sí, empezaré a subirlo rápidamente. Y bueno, y nos vemos. Ah, no, primero voy a la torre, así que nos vemos allá. Bueno, estamos aquí otra vez en el joder, pues. esto es un fail, pero de los grandes. Como siempre, o sea, estoy acostumbrado a decir eso cuando voy a grabar el Destiny. Y siempre empiezo con eso, no es mi culpa. Madre mía. Que soy imbécil. A ver. Bueno, estamos aquí ya otra vez en la torre. Bueno, milagro que no me equivoqué otra vez. Vamos a recibir, no sé qué carajo me tienen acá. A ver, pista de contrato. Un contrato, supongo que tengo que ir acá. Y cógelo. Ya tengo comprado los. Ok. A ver. Esto ya lo tengo comprado. Este no. Ok, voy hacia allí. Ay, este camino es largo. Así que mejor voy hacia allí. Y ¿saben qué? Más bien nos vemos allí. Obviamente, ¿no? Bueno, ya estoy aquí al frente del orador para recoger algo que me dan por el espectro muerto, así que a cogerlo más bien. No sé exactamente qué es esto. Ay, otra vez hacia allá, joder, no. Nos vemos. Bueno, ya estoy acá otra vez en el pinche armero, que me volvieron a mandar hacia acá a ver qué me da. Ok. Bueno. A ver, empezaré por llevarme la escopeta. Me gusta la escopeta. Es que me equipo la escopeta. Y esto va para la verga, obviamente. No me importa esto. Esto obviamente sí me importa. No, este si no lo. Ya, ¿qué tal? Y me pongo este. Exacto. Bueno, ahora sí. Así que. ¡Ey, armero! ¡Armero! Foto para el face. Bueno, no me entra. Bueno, así que. Esto fue hasta aquí. Hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por todos los suscriptores, por el apoyo de ustedes.
Espero que les haya gustado, denle like, comenten, apóyenme, obviamente, ¿no? Y también digan de qué más juegos quieren que juegue o qué otra cosa, no sé. Bueno, así que muchas gracias por ver el video y adiós.